Bienvenidos a nuestro programa estrella con C de Cocina y, como no, tenemos nuevos invitados para descubrir. Así que ya sabéis dónde estamos, en las instalaciones de Demingo. Demingo Equipamientos nos tiene preparado todo para que nuestros invitados jueguen un poquito en la cocina. Y vamos a decir jugar porque hoy nos lo vamos a pasar bien. Hoy tenemos unas cuantas novedades y vamos a hacer la presentación. Bienvenidos por aquí, chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Asier Vera, ¿cómo estás? Roberto Sam, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué os parece? Que ya tenemos aquí algunos elementos en la cocina, pero todavía no vamos a desvelar qué vamos a cocinar, sino con qué vamos a brindar. Y aquí tenemos nuestro aperitivo, un vermú guerra, fantástico, para empezar, ¿no? Porque hay que ir abriendo poca. Yo no sé si vosotros sois de los que, mientras estáis cocinando, vais abriendo una botellita de vino o un buen vermú, pero nosotros lo vamos a hacer así. Y además huele increíble. Chicos, cuando os comentaba que teníamos que pensar por qué brindamos, hay gente que lo tiene muy claro y otros que, bueno, pues que el propio vermú les inspira. Así que no sé si vosotros ya tenéis alguna idea, pero Robert. Yo ya sabes que siempre tiro para la cultura y el arte. Exactamente. ¿Y tú, Asier? Dilo, dilo. De vez en cuando me gustaría que tener algún invitado así un poco irreverente, ¿no? Porque a mí ya el próximo que brinde por la paz en el mundo, le voy a decir, pues a ver si lo implementamos en casa, ¿Por qué brindamos? Porque desaparezcan la hipocresía y el cinismo de nuestras vidas. Así sea. Bueno, ahora sí, después de probar este vermú, hay que probar una aceituna y así ya vamos abriendo boca para lo que vamos a cocinar. ¿Qué vamos a preparar, chicos? Bueno, ¿qué vais a preparar? Que yo lo tengo que catar. A ver, Asier, ¿qué dice? Pues espaguetis al pesto y endivias con roquefort y nueces. Mmm, molto buenísimo. Venga, pues manos a la obra. ¿Qué necesitamos? Bueno, tenemos aquí pan artesanal de panadería Alex, que yo no sé comer sin pan. No sé vosotros, pero luego lo de la salsa, de los tres. Yo soy de las de untar siempre. Venga, cada uno de vosotros os vais a ir encargando de una cosa, ¿no? Venga, guay. Curro yo voy a limpiar las endivias. Vale. Quitarle los culillos. Sí. Y hay una bandeja. Una bandeja. A ver, que yo sé que... Sí, ahí tenemos. Además, tenemos nueva colección que Demingo Equipamientos nos tiene preparada. Así que este otoño vamos a presumir de colección nueva. Bueno, a mí lo de la pasta me parece que siempre es un plato muy socorrido, muy rico. Yo soy siempre fan de la pasta, y del arroz, siempre. Pero creo que este plato no lo he probado nunca, así que fíjate. Sí, es una cosa que tampoco... La gente lo prueba en los restaurantes, lo compras hecho ya en los supermercados, pero es algo que la gente no suele hacer en casa y es que es una tontería. ¿Sois cocinillas? A ver, ahí te voy. Soy cocinilla, pero en casa y claro, para los amigos. Y soy cocinilla igual que, le decía Robert, igual que artista, o sea, soy caótico. Antes estaba diciéndole lo que íbamos a hacer, lo que teníamos que hacer y me costaba, porque yo eso, pues yo voy haciéndolo sin un orden y sin un concierto, lo voy juntando todo y hago. En el caos está el orden, ¿eh? También. Claro, mira, ¿no? Es ahí, por ejemplo, me da el toque. Así no, Robert. los estoy colocando de momento. Vete poniéndolas así, como si fuese un... Venga, guay. Y nosotros, mientras está cociendo el agua, ¿no? Yo creo que ya está más o menos, sí. Venga, metemos ahora los espaguetis. Echamos los espaguetis, esto es fácil de toda la vida. Muy bien. Bueno, pero lo de cocinar para los amigos mola mucho, porque ya es la excusa perfecta para preparar algo rico. Mientras se está cocinando nos abrimos un vino. Eso es. Esas cositas. Por cierto. Que tenemos ahí uno, ¿eh? Bueno, yo creo que voy a ir a por las copas. Solamente digo eso. Así que, venga, que además que Demingo nos ha preparado copitas nuevas y además, para que no nos confundamos, de diferentes tamaños. Venga, voy a ir preparando. Esta es una copaza.
y hoy vamos a abrir un joven, también un poco, vamos a darle guerra. Armas de guerra, esto sí que es un buen arma, porque dicen que con buen vino y buena gastronomía, yo creo que te voy a cambiar, bueno, yo me voy a quedar con... Es que son... Sácame una cuchara o algo, Robert. ¿El qué? Una cucharita o algo. Venga, ahí. Una cucharita. ¿Sabéis lo que me dicen? Que yo si tuviera que trabajar en un bar, que no le saldría rentables. Pero no de más grande, tío, que es para la cazuela. Porque fijaros lo que estoy sirviendo aquí. Oye, Asier tiene muy poco vino. Dale, ahí no te prives, hombre. Un día es un día. Claro que sí. Ahí estamos. Y ahora, amigo... Oye, tenía ganas yo de que estuviéramos aquí los tres. Pues porque como sois tan diferentes y tan eclécticos, es verdad. Bueno, no te creas, ¿eh? Coincidimos mucho. Beber, que si no, no... Sí. En muchas cosas estamos muy cercanos. Sí, por no, eso pero... le he dicho que viniese, porque yo al final pues soy un poco más... No antiacadémico, pero soy un poco más informal. Pero es que a nosotros nos gustan las cosas informales, porque también hay que salirse un poco, no sé, de lo que es normativo, ¿no? Claro. Entonces, por eso he dicho, quiero gente que le dé vidilla. Al asunto. Claro, al asunto y a lo que vamos que a probar. Te he dicho que las colo- y te las has colocado como tú. Como tú. ¿Ves? La República Independiente de su casa, tal cual. Bueno, aquí vamos a ir dejando que la pasta se vaya preparando. Y chicos, pues yo no sabía ni siquiera que os conocíais, que erais amigos. Sí. Tenemos grandes secretos, María. Pues quiero que me los contéis todos. Bueno, todos. Todos no. Pues nos conocimos... Después de unos vinos. Nos conocimos hace 10 años, ¿no, cariño? ¿Mm? ¿Qué bonito nos conocimos en el Museo de la Energía. En el Festival de Cine, tío, ¿no? Es verdad. Colaboramos en el Festival de Cine... Yo soy la parte femenina de la relación. Qué claro, sí, es verdad. Coincidimos en un... Tú hiciste un mural, un graffiti. Yo estuve pintando allí y Robert estuvo con una instalación y pinchando. Una audioinstalación y pinchando, sí. Qué bueno. Que además que yo no conocía tu faceta de DJ. Y eso me gusta mucho. Me recuerda a mis viejos tiempos. Ajá. De Salamanca, porque él también estuvo en Salamanca. Así que al final el Bierzo nos ha unido. Ninguno de nosotros... Bueno, tú eres del Yo Bierzo. Yo soy del Bierzo, soy el único de los tres del Bierzo. Sí, pero bueno, amamos el Bierzo los tres también y sobre todo los productos del Bierzo. Sí, hombre, yo ya soy de aquí, joder. Yo... ¿Cuántos años llevas aquí? 10 años ya. Ostras, pues casi como yo, ¿eh? Enero 11. 8. ¿Y te tratan bien aquí? ¿Te sientes como...? Hombre, hay de todo, joder. Pero sí, hay que ser... yo me siento bien, sí. Es que soy un poco raro, no necesito a la gente tampoco, entonces no necesito que la gente... Sí, no necesitas que tengas la aprobación de la gente, ¿no? Sí, bueno, eso es, eso no entonces como que yo teniendo monte y tal ya estoy bien, ¿sabes? Y el Bierzo pues... Lo tiene y tiene unos colores, que eso de eso no hemos hablado mucho. Siempre que veo las montañas y tal en primavera digo, joder, qué colorazos. Y nunca lo hemos comentado. La luz, tío, la luz que tiene sobre las montañas. Sí. Y la paleta de azules de las montañas que se van perdiendo hacia Galicia. Los otoños, los tonos que cogen otoño en primavera. Es que cambia mucho de una estación a otra. Tiene unos tonos totalmente diferentes. ¿Cuál es vuestra estación preferida aquí en el Bierzo? La mía, el otoño. ¿El otoño? El otoño, ¿sí? ¿Y la tuya, sí? Me voy a comer todas las aceitunas, es que están riquísimas. A ver, el invierno me gusta también, me gusta. El verano lo llevo mal porque... Bueno, aquí no hay verano, aquí hay días de infierno. O sea, 2 semanas de infierno, luego sí, ya no hay verano. Eso es. Pero bueno, en general, el verano en general. Y aquí, pues, aquí me gusta, sí, hay una época que... Pues eso, que la luz es diferente al resto del año, que... ¿cómo se llaman? Las urces, que van saliendo en el monte y van pillando tonos morados. Es que eso dura un mes o algo así. Ese mes es el que más me gusta en cuanto a lo visual, ¿no? Pero luego, pues en invierno, pues me gusta, pues eso, frío, pues estar en casa, o si vas a algún lado con la chimenea, la leña, el fuego. Pues cada época tiene su encanto. A mí el otoño, creo que... Estamos en una época muy bonita, pero también un poco deprimente, así que, ¿qué es lo que te da vidilla? Pues la buena gastronomía, el poder el quedar con los amigos para bebernos un vinazo,
Esas cosas, claro. ¿Otro brindis? Sí, sí, yo me lo voy a tomar muy en serio. Claro, para venga, que luego... vamos a brindar. Bueno, la pasta ya se está cociendo, así que... Yo estoy, pues, yo qué sé, cortando un poco los ajos, a ver si vamos avanzando. Que aquí así eres el que sabe lo que vamos a hacer, yo no sé... Machacaba, dos no, machaca uno. ¿Uno? Ahora vamos a machacar los ajos para empezar a preparar la salsa del pesto. Esto que se hace con el cuchillo así, ¿no? Genial. Que aplastarlo, ¿no? Podríamos echar dos, tío, pero yo qué sé, cocina, que luego hay lo gente peor, que ¿no? igual... ¿No? Es bueno. Muy fuerte eso, le canta la poza, ¿no? Bueno, esto, ¿sabes qué pasa? Que dicen que tiene muchas vitaminas y que ayuda al sistema inmunológico, así que a algunos le va a venir es muy bien. No, es, el ajo es antibiótico. Claro. Mi abuela... me metí una vez en... yendo Donosti, en el puerto, pisé una barca sí. antigua que había y tenía clavos. Y me metí un clavo en la planta del pie. Y llegué a mi casa y en vez de llevarme al hospital corriendo, pues mi abuela me metió la punta del diente del ajo por el agujero de, del clavo. Dijo, ya está. Esto ya está. Benditas abuelas. Luego fui al médico y ya está, pues eso, no... Me habían puesto la antitetánica de pequeño y eso y no... No pero, hizo falta. Pero me metió el ajo ahí. Los remedios de las abuelas. Es que antes... Es que antes así. No, y ahora tendría que seguir siendo así. Hay mogollón de... Pues de remedios, de plantas, de ungüentos que no conocemos, pero que hacen el mismo remedio que cualquier remedio médico tradicional, vamos a decir. Totalmente. ¿Y echas de menos Donosti? Ahora ya, que... ahora ya no. ¿No? No. Hasta los 24, 25 años estuve, pues eso, que si no iba me faltaba algo. Pero yo creo que a partir de, pues eso, de esa época también cambió la historia de allí, ¿no? Empezaba a perder un poco su identidad también y me apetecía menos... ¿Ir? Sí. Me pasaba lo que me pasa ahora cuando vengo de viaje o así, que estoy fuera un tiempo, lo que sea, y llego al Manzanal y veo ya la cuesta abajo y veo todo esto de fondo, digo, hostia, ya estoy en casa, tú. ¿Ves? Y pues... eso me pasaba antes en Donosti, pues cuando volvía de Madrid, en vacaciones, en verano, navidades y tal, me pasaba eso. Pero ya... ya no me pasa. Uno al se final... hace donde se siente casa. Sí, es así. Eso es. Bueno, ahora habrá que preparar el salseo, ¿no? Eso es, vamos a ver, que se está haciendo esto, Robert, ya, tío. Te va vale, pillar, vas a echar va aquí el toro, la nata. Va a pillar el toro. Sí. Genial. Venga, esto está caliente ya. Ahí, ahí. Pues mira, estábamos comentando que a lo mejor estas navidades vamos a tener que cambiar un poco el rollo de Papá Noel por el orenchero, porque yo celebraba todas las navidades. Porque no sé si sabes que yo tengo familia también en el País Vasco, entonces... No conocía sí, eso. Sí, lo celebrábamos todos los años, así que tendríamos que preparar algo chulo. ¿Y cómo es? Olenchero, tío, olenchero. Sí, el resto del mundo pues tiene Papá Noel, tiene claro. los Reyes Magos, tienen... Pues yo qué sé, cada uno celebra su cosa y en Euskadi pues se celebra ¿y cómo es? No, el olenchero. No conozco. Yo no conseguí verlo pues de pequeña, era un pastor. Era un señor, sí. era un carbonero, un señor que hacía carbón en el monte y bajaba a dejar regalos a los chavales. Y vaya que se dejaban regalos, que yo con cualquier cosita me conformaba. No como hombre, ahora, no. que ahora piden en plan de... Venga, la PlayStation, un móvil de 1000 pavos, o sea... Es una tradición antigua, muy antigua de... Sí, es de allí, pues de allí, yo que sé, los años que... No sé, chico. Bueno, yo toda la vida lo he celebrado así, así que... Y es algo pues que se queda para el recuerdo. Está un poco bajo, ¿no? No, déjalo que se termine ahí de cocer. Digo, el fuego. No. Bueno, esta salsa, a ver, mira, ya tío. Verás. A ver, ¿qué más podemos ir cortando? ¿Las nueces hay que cortarlas o van enteras? Las nueces hay que machacarlas un poco. Hay que machacarlas también. En el mortero, ¿no? Venga, claro. pues te acerco las nueces. ¿Lo hago yo o las ¿cómo os gusta la pasta? ¿Al dente? ¿Os gusta blandita? A gusta... mí al dente. Pásame el mortero. Pero vamos, yo... La hay un pasta, trapo por ahí para mientras quemarme. Esté rica con una buena salsa, no tengo problema. A ver, ¿qué más hay que echarle a esto? De momento las nueces solo, ¿no? Bueno, en todos los proyectos que estás preparando ahora mismo,
el proyecto que tenías de audiovisual, todo lo que estás preparando también del libro de poesía ese que, hay, que estaba pendiente. Que tenemos ahí pendiente. ¿De dónde sacas el tiempo? No lo sé, ¿dónde saco el tiempo? Bueno, desde que no soy presidente de la asociación tengo más tiempo, de la Asociación de Pintores del Bierzo, como sabes, que hace un par de años ya. ¿Lo echo de menos? Bueno, lo que no echo de menos es la cantidad de horas que tenía que dedicarle. Ya sabes que es una actividad totalmente altruista y, bueno, lleva muchas horas. Entonces, de tener que hacerla a no tener que hacerla... Dista tiene, mucho. Sí, cambia mucho. Pero bueno, ya me busco yo otras cosas que hacer. No, si tú por actividades no son y por estar viajando de un lado para otro, sí. Más de lo mismo. Bueno, ahí Asier y yo creo que somos muy parecidos en eso. Somos culos inquietos los dos. Y menos mal. Sí, bastante. Bueno, yo tengo que darte las gracias, Asier, por el último mural que has hecho. Porque es verdad que nos ha emocionado a muchas personas, pero sobre todo a las personas que conocíamos, a Mónica, ha sido realmente de que se te pone la piel de gallina. Ha estado bien, sí. Ha estado... Es que estaba pensando que luego... A ver, que no es por quitarme yo ni tal del mural y tal, pero que luego, ¿habéis visto el vídeo que han hecho con inteligencia artificial? Sí. A mí sí. Eso es lo que me dio ya del todo. Sí. Me dio más impresión. Que era como por unos segundos ver a esa persona como en vivo otra vez. Entonces, gracias al arte, al final no solamente nos emocionamos ni recordamos, sino también nos hace como volver atrás, ¿no? Por unos momentos. Te lleva a donde, pues eso, a donde te lleve. Exactamente. ¿Y tienes algún proyecto así en mente o estás preparando algo? Pues en breve abriré... Se puede decir, sí, venga. Galería, tienda, estudio. Estudio, ¿sí? todo junto. Estaba buscando algún sitio donde poner mi estudio de pintura, los ordenadores, porque también hago vídeo, fotografía y demás. Y estaba buscando un sitio para meter todo eso y lo de la pintura. Y al final, pues me he encontrado con un espacio que me invitaba a tener una galería de arte, una tienda de ropa, un espacio para talleres. Sí, y pues eso, en eso. ¿Y cuándo se abrirá? Pues con los talleres ya hemos empezado, pero lo que es la galería y la tienda de ropa y demás, pues no sé, para el año que viene igual, para enero, finales de diciembre, no sé. Tengo que terminar la temporada de verano, que todavía no he terminado, para poderme meter ahí, preparar todo, acondicionarlo para poder... ¿Y cómo veis el tema de los alquileres aquí? ¿Son caros para poder...? En Ponferrada, hombre, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero la verdad es que la inmensa mayoría, pues... Son bastante caros. Es como si tuviesen petróleo debajo del local. Para ser una ciudad si como estuviesen en el centro de Madrid. Y por el centro, parece que estamos intentando como darle vida al centro, pero los locales, el alquiler, son realmente caros, sí, ¿no? Sí. A ver, ahí están muy bajando, bien, ¿no? Yo he visto, pues eso, gracias a que han bajado, pues yo he podido coger el que he cogido. Pero sí hay locales que se siguen manteniendo altos y que aunque bajen, pues el estado en el que están tampoco hacen que a nadie le apetezca irse ahí o invertir para defender eso, ¿no? Si queremos que Ponferrada vaya creciendo en ese sentido, yo creo que tenemos que poner un poco todos de nuestra parte. Los que alquilan los locales tienen que ser conscientes de que esto es Ponferrada, de que interesa, por ejemplo, alquilarlo como lo que va a hacer Asier, y dar movimiento y visibilidad a cosas interesantes. Sí, porque se crea como un movimiento también social, ¿no? Al mismo tiempo. Pues claro, si es que alrededor de lo que, pues en mi caso de lo que monte yo, pues va a haber repercusión en la zona donde lo monte, porque pues eso, no es solamente el estudio, el taller o la tienda, es toda la calle. Los piñones, pues, ¿no? ¿Los no lo sé, echar? ¿Dónde no, van? No te líes. A ver, dejas ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ahí. ¿Los piñones ya los habíamos sacado o no? Ah, estas no, son las nueces. Las nueces son para ti. Ahora las vuelcas ahí. ¿Y esto para qué es? Vale. Y esto es para el pesto. Hay que machacarlo. Eso es. Pero tranquilamente, echa las nueces ahora encima de las endivias. Sí. Vale. Listo. ¿Y ya está? Y ya está. Venga, guay. Hombre, pero... ¿Quieres echarlas tú? Así, con arco. ¿Quieres echarlas tú? A ver, como el salva. Ay. Venga, ya está. Digo, que eches ahí por encima para que caiga homogéneamente por todas las endivias, hombre.
Bueno, yo no soy mucho de endivias, yo soy más de pan, así que yo lo voy a envolver en endivia con pero pan. Yo tampoco era de endivias hasta que probé eso. ¿Sí? Pues, ¿me va a gustar? Está, ¿y le echamos un poco de aceite? No. Nada. No, a palo seco. Con el roquefort. Ah, vale. Pues esto ya prácticamente se está haciendo. Ya lo tenemos ahí. A ver si me voy a hacer yo luego a las endivias. Pero que esto es fácil y sencillo. Sí, pues me gusta porque yo soy de cocina de aprovechamiento. Mira, mira, mira cómo a mí me cuesta ir a hacer la compra. Me da pereza. Madre mía. Qué maravilla. Qué maravilla. Vamos a apurar. Parece un cuadro, Robert. Bueno, no, un cuadro es como dejo yo la cocina cuando termino de preparar algo, así que mejor. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Venga, déjame mi cuchillo, machaca, tío. Machaca algo, toma. No tienes que machacar los piñones, toma, machaca los piñones. Venga, un cuchillito. La albahaca hay que lavarla, sí, ¿no? Hombre, tío. Yo ya tengo ganas la duda de ya tengo ganas de probar cosas. Venga, pues nada, a lavar y listo. Yo creo que ya lo tenemos así más o menos organizado. Y ya está, nunca hemos visto eso. Vertemos ahí el roquefort encima de las endivias. Venga, le ponemos con la cucharita, venga. ¿No? Venga, ¿dónde está el roquefort? Aquí. ¿Ya así? Está derretido. Ya está, esto, nada. Ya lo tenemos. Bueno, si tuvierais que elegir un plato fusión, imagínate, vasco-berciano, ¿cuál elegiríais? Eso es una pregunta muy difícil, hombre, muy complicada. Un plato vasco que te encante. El chuletón. Ole, a mí también. Eso en todas partes. Yo puedo decir uno berciano. Sí. El botillo, exactamente, claro, vuelvo a decir. Hostia, pues mezclar chuletón botillo. Con botillo va a ser no, un poco fuerte, sí. Marmitaco de botillo, tío. Marmitaco de botillo. Pues, ¿cuándo va a ser la próxima comida? Bueno, cuando vaya a ver cuando inauguremos, sí. Venga, oye, yo creo que bueno, ¿brindaremos está, ¿no? otra vez o qué? Por supuesto. ¿Para qué está el vino? Pues para brindar. Bueno, claro que no... sí. Esto ya lo dejamos, bueno, lo vamos a poner por aquí. Robert, es que nosotros estamos muy bien acostumbrados, ¿eh? ¿Verdad? Déjame que corte, tío. En Salamanca. Eso de, venga, de brindar por todo era muy importante, para que todo saliera y miras a los ojos. Exactamente, y para apoyar, que todo saliera y apoyar, de verdad, porque en Salamanca son un poco supersticiosos, por algo es. Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho Salamanca, que yo tengo un cariño muy especial a Salamanca. Y es verdad que allí también has tenido muy buenas amistades. Sí. Y hoy en día, pues, sigues teniendo contactos, sigues preparando proyectos. Sí, 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 sí. Lo bueno también de Salamanca es un poco que casi nadie es de Salamanca, pero es también un lugar de paso a nivel universitario, de proyectos, temas artísticos. Y yo eso sí que lo echo un poquito de menos. Por eso, qué importante es la labor que estáis haciendo. Venga, ¿creéis échale, que aquí se da, échale todo, se ya. da importancia realmente al arte, a la cultura? ¿O todo es como, no, esto es muy caro, este proyecto no sale adelante porque este presupuesto es demasiado? Sed sinceros. Hombre, al final siempre eres caro porque lo queremos todo gratis, ¿sabes? El trabajo de las asociaciones y de gente como... ¿Cuchillo? Gente como nosotros, que son artistas y promueven mucho, en el fondo, la cultura, el arte y, bueno, un trabajo como el que haces tú también, por ejemplo, desde la televisión, desde el magazine, que da visibilidad a todas las cosas que se hacen, sea de lo que sea. Muchas gracias. Creo que es muy importante. Entonces, luego está el trabajo de los ayuntamientos y de las instituciones, pero sin el trabajo de gente como Asier o como toda la gente que trabajamos de manera individual, no sería lo mismo, la cultura y el arte, en Ponferrada. Desde luego. Pues, Asier, hay que ponerle fecha. Y yo estoy... a la próxima presentación. Y bueno, tú también tienes tu galería. Yo tengo mi estudio, mi galería, sí. En pleno centro de Ponferrada. Estamos muy cerca, de hecho. Sí, tío. Él va a abrir muy cerca de donde tengo yo el estudio. Es decir, la excusa perfecta para tomar el Lermu, ¿no? Eso. Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Un Tribeca de esos, ¿no? ¿Qué es eso de un Tribeca? En Nueva York, tío, como... Cuando estaba todo... Pues
no sé exactamente la localización exacta, tío, pero barrios chungos, deprimidos y demás, pues empezaron a abrir garitos de arte, de artistas y demás, y se convirtió en una zona chic. ¿Como el barrio del Oeste en Salamanca? Ya. Por ejemplo. Estaba pensando... Como el Oeste, ¿no? Como el del barrio del Oeste en Salamanca. Del Oeste en Salamanca, eso es, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso ha sido el claro ejemplo de convertir un barrio, que estaba un barrio deprimido, un barrio que no tenía muchas posibilidades, a que ahora casi todos los jóvenes sí quieran vivir ahí. Yo creo que la cultura es, puede ser un... puede verse de una manera más económica que como se ve, ¿no? Yo creo que siempre se ve como un lujo y en el fondo, aparte de ser una necesidad, puede dar dinero, es algo que puede ser rentable económicamente. Y en lugares como el Bierzo, donde hay otras cosas que ya no tenemos, yo creo que tenemos que inventar nuevos caminos y la cultura y el arte van de la mano. Yo creo que es una de las cosas que no se ha explotado lo suficiente económicamente en el Bierzo. Una de tantas cosas, ¿no? Una de tantas cosas, sí. ¿A ti qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste aquí? ¿Al Bierzo? Sí. ¿Qué dijiste? Pero esto no lo están aprovechando, esto no, ah, no están sacando partido. Joder, pues un montón de cosas, pero no te las digo porque si no me copian la idea, tío. Vamos a poner ahí pi, pi, pi. Sí, luego, pero hay muchas cosas, pues por ejemplo, yo qué sé, muchas cosas. Vale, luego me las cuentas. Falta mucho y hay que, yo creo que es verdad que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es tirarnos a la piscina, ser un poco más echados para adelante y que hay veces que aunque pensemos que buah, pues el que arriesga demasiado a lo mejor pues va a ser criticado, es que te van a criticar igual, por claro, respirar. Es al revés, hay que arriesgarse y más en sitios como Ponferrada, lo que diga la gente, lo que piense la gente es lo de menos. Efectivamente. Haz lo que hagas y si no, inventar. Entre hacer y no hacer, siempre hay que hacer. Hacer, exacto. Vale, ya, esto ya lo tenemos hecho. Envidia, estoy echando aquí preparada. El mejunje, ¿sabes? Vosotros... Vale, ¿y ahora? ¿Qué más tenemos, tenemos eso, que tenemos, hacer? ¿Ya habéis echado todo el Roquefort? Sí. Bueno, todo, ¿quieres todo que echemos más? ¿Lo echamos todo? Échalo todo, no, echa más. Ahí, ¿no? Para que untes luego y no para que haya. Es que luego los cámaras van a querer... Buena salsa. Ahí, preparar... Ahí, su merienda. Pásame el cuchillo de cortar el pan, el de sierra. Está ahí debajo, ¿no? No está ahí. Creo que lo he visto yo antes ahí en ese de madera. El primero. Hostia, hay cuchillos aquí, tío. ¿Veis? Es que Domingo nos lo tiene todo preparado. Y he cortado con ese cuchillo, tío. Claro, o sea, teniendo claro, esto, claro, claro. Eres un, ¿cómo quieres un hombre de recursos. Que lo corte? ¿Finito? En juliana... En juliana como... grande, en juliana tú pequeña. Tú córtalo. Córtalo, Robert, tío. ¿Geométrico? ¿Cómo lo quieres? Pues geométricamente... Es que con la pasta no se come quieras pan, tío. Es que no sé, ¿el pan para qué es? Para untar, para untar el Roquefort. Para untar el Roquefort. Entonces haz... Pero no cortes mucho que yo luego taquitos me lo voy a llevar para desayunar. Venga, ¿la pasta? La pasta está aquí. Ah, vale. Venga. La pasta. Venga. Aquí. Habéis hecho pasta para un regimiento, ¿no? Bueno, voy a coger... Ya lo echamos, ¿no? Aquí. Por cierto, el cámara que tienes enfrente cocina que flipas. ¿Sabéis? Sí. Qué callado se lo tenía, ¿eh? Los potitos. Bueno, esto ya está, al dente. Ahora, listo. ¿Qué más? Venga. A ver cómo está. ¿Ya está? Venga, muy rica. Qué hambre se nota que tenemos. Me parece que llevamos como 3 días sin comer nada. No lo tiramos arriba, ¿no? Al techo. Tíralo, a ver. Venga. Tíralo, así. Bueno, pues ya está, chiqui, esto es lo que venga es. Venga, genial. Bueno, ahora es el momento de la verdad, hay que probar esto, que pinta muy bien, huele muy bien y no sé si eso de mejor sabrá va a ser una realidad. Yo voy primero a por a probar la pasta. Hombre, claro que sí. Bueno, chicos, tenéis que ir pensando a quién invitaríais al próximo Conce de Cocina. A ver, sorprendedme. ¿Lo decimos a la vez? Venga. Uno, dos y tres. A Soccer. Venga, pues Soccer.
ya sabes lo que tienes que hacer. Atrévete a cocinar. Venga, coge el tenedor. Yo voy a meterle mano. Ah, vas a las sendillas, vale. Esta mesa se nos está moviendo un poco, ¿eh? ¿Están? A ver la pasta cómo queda. Están fríos, no mientas, tío. Se han quedado fríos ya, Robert. Están muy ricos. Están fríos. Esto, después, un calentón en el microondas, después de quedarnos aquí todo el día, toda la noche hablando y todo, bueno, esto sabe riquísimo. Bueno, lo de la endivia, tengo que decir que yo soy más reticente a probarla, pero venga, vamos allá. Venga, vamos a probarla. Yo voy a coger una pequeña. ¡Mmm, qué rica, que sí, María! La endivia no, todavía no la he probado. No la he probado, venga. Qué sofrío, es que... Chin, chin. Esto me gusta más. Pues quería quitarte la razón, pero va a ser que está rica. ¿Viste? ¿Eh? Pues no es la verdura. Es la salsita. Y no lleva botillo, ¿eh? No lleva botillo. Bueno, pues esto se merece un buen brindis. Venga. Vamos a ver. Y el pan. Hemos brindado mucho hoy, ¿no? Alex, para el próximo día del mismo, ¿eh? Con pasas. Bueno, pues ahora hay que aprovechar y después de esta cena vamos a tomarnos una buena infusión. Yo una ginger lemon, un poco de jengibre, ¿eh? Que esta voz tiene que seguir trabajando mañana. Se brinda con agua. No es agua. No, hombre, bueno, es infusión, joder. Es infusión, pues sí. Ya cambia. Es verdad. Hola, chavales. Cuidado con los morrillos, ¿eh? Ah, cómo quema, ¿eh? La tuya de limón, ¿no? Lleva jengibre, esta lleva jengibre. Mañana vas a hablar, vamos. Bueno, bueno, vas a tener una cosa barra entre las endivias, el roquefort y el jengibre. Como nuevo. Como nuevo. Como nuevo. Pues nos vamos a casa. ¿Qué os parece? Bien. Venga, pero los tres, irse, ¿no? Juntos, ¿no? No, no. Corten.